Bueno, vamos con esto una vez. ¿Cuánto se puede ganar con una página de Facebook, como vieron en el título? Primero voy a explicarle algo rapidito. Estas son las formas que tienes de ganar. Algunos ya lo sabrán, otros no. Estas son todas las formas que tienes de monetizar en Facebook. Están las suscripciones, que casi nadie las usa, en verdad. La gente paga una mensualidad por ver contenido. Normalmente tú pones contenido especial en eso. Esta no es, la gente no la usa mucho, ¿ok? Las estrellas tampoco, ya todos sabemos. Estas son estrellas que la gente paga y te regala. Esto es otro que no. Ahora vamos a las importantes, ¿no? Están los anuncios en Reels, que son un poco más nuevas. Estos son los típicos Reels de todo, de TikTok y todo eso, los mismos de siempre, que están pagando bien. Los anuncios en stream, que es la más importante. Esta, aquí es donde se saca el dinero. Anuncios en stream, que son videos de más de 3 minutos. Esta es la que paga el dinero. Esta es la que me dio a mí ese dinero que les voy a enseñar. Y bueno, también están las bonificaciones, que está pagando bien. Esto puede ser como extra los anuncios en stream, o a las imágenes, los memes, o sea, pues está ganando dinero haciendo memes fácilmente. Entonces tenemos estos tipos de monetización, ¿verdad? Como pueden ver aquí, esta página está con la monetización restringida. Ya les voy a explicar por qué, pero quería explicarle qué fue lo que yo hice con esta página. Yo no tenía idea y escuché por ahí que yo podía monetizar contenido de terceros, es decir, contenidos de otras personas. ¿Qué hice yo? Sin editar, en ese momento no tenía mucho conocimiento, sin editar, sin nada, solamente agarré un video de otra persona y lo publiqué. ¿Me pagaron? Sí. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Esto hizo que esta página estuviese desmonetizada por más de 2 años. Tardó más de 2 años en enviar revisiones. No hay un contacto directo con Facebook, como ya todos sabrán. Sí hay algunas formas, pero nunca funcionan. Ellos solamente te dejan desmonetizado hasta que prácticamente ellos quieran. Entonces, dicho esto, acuérdense de las monetizaciones que Reel está pagando muy bien, solamente que tienes que ser constante y tienes que tener demasiadas reproducciones, demasiado, unos números demasiado altos para que sea un monto interesante. Los anuncios en stream puede ser desde 1 minuto, pero los que verdaderamente pagan son más de 3 minutos, ¿no? Ahora, ¿cuánto fue que me pagó? Vamos directo con. Bueno, como están viendo aquí, esto fue lo que hice en un mes, ¿ok? 11.641 dólares, esto es en dólares. Ahora, como ven aquí, está obtenido, procesado y pagado, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esto? Lo que les estaba diciendo, esto lo que hizo fue que me restringieran la monetización, me pusieron restricciones no solo a la cuenta de pago, sino como a la página. Entonces, ahora, esto estamos hablando con los anuncios in stream. Con los anuncios en Reels, para conseguir ese dinero vas a tener que tener billones de reproducciones. Es posible porque son más virales, pero yo les diría que se concentraran en esta, en anuncios en stream. Ahora, para que no hagan el mismo error que hice yo, es mejor que hagan videos propios, estilo La Rosa de Guadalupe, todas esas cosas que dan mucho dinero, o juegos entre familia. Tiene que durar más de 3 minutos. Si quieren que les explique mejor cómo hacerlo, pónganlo aquí en los comentarios, denle me gusta a este video y díganme qué quisieran que les explique más a fondo, porque esto es como para explicar cuánto se puede ganar y si se puede ganar en Facebook. Ahora, lo que les digo, tengan cuidado con los videos de terceros, porque esto es lo que va a pasar. Sí, pueden hacer dinero, pero también puede que le desmoneticen la página, como en mi caso me desmonetizaron esta, ¿ok? Ahora creo que ya les explico un poco. 11.000 gané en ese mes. Sí, me sirvieron, pero claro, ahora tengo la página que no puedo usar. He mandado revisiones de todo. Me la desbloquearon un momento y ahora me la volvieron a bloquear por un reel, que eso también se lo puedo explicar después. Los reels, las reacciones a los reels, hay algunas que tienen derechos de autor también, así que no se confíen que porque los reels son cortos no tienen derecho a autor. Sí, sí tienen derecho a autor algunos de ellos, así que estén pendientes con eso. Si quieren saber cómo ganar dinero con los reels, también se los puedo explicar más adelante. Pónganlo aquí en los comentarios y se lo explico una vez. Así que espero que le haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Suscríbete a este canal. Y bueno, si quieres que te explique algo, voy a estar explicando cómo ganar en las distintas redes sociales, ¿no? En este momento fue Facebook. Si quieren, le puedo explicar más detallado, herramienta por herramienta, y cómo crear la página y todo esto. Solamente déjamelo aquí en los comentarios. Después voy a hacer de Instagram, voy a hacer de YouTube, voy a hacer de TikTok también, que he hecho. Y así, poco a poco. Así que dale me gusta, suscríbete, nos vemos en el otro, ¿ok?